Burgo de Osma es una villa de Soria construida en estilo medieval, con calles, con soportales, que corresponde a la idea constructiva de la época. La catedral del Burgo de Osma es inmensa. Comenzó en 1232 su construcción sobre una iglesia anterior de estilo romano. La que ahora se construyó era de estilo gótico, con otros aportes estilísticos, ya que concluyó con el neoclásico en 1784. Fue dedicada a la Virgen de la Asunción. Es el principal monumento de la localidad del Burgo de Osma. Fue Pedro de Burgues, quien después fue San Pedro de Osma, que ocupó la sede episcopal entre el 1101 y el 1109, al que se le atribuye la construcción de la primitiva catedral románica y que fue continuada por sus sucesores. Debió estar terminada a mediados del siglo XII, gracias a las limosnas que aportaban los numerosos peregrinos y camino de Santiago de Compostela, acudían a venerar los restos del obispo San Pedro de Osma. Las obras de la catedral gótica continuaron con su sucesor, Pedro Peñafiel, entre 1240 a 1246, y otros obispos continuaron también realizando obras a lo largo de la Edad Media. La alta torre fue posterior, ya que comenzó en 1739, cuando el obispo que ocupaba la diócesis fue promovido arzobispo de Burgos. Las penurias económicas obligaron a detener la edificación de la torre de la catedral de Burgos de Osma. A la muerte del obispo Cuadras, en 1750, dejó una herencia a la catedral, la tercera parte de sus bienes, y con ello pudieron continuarse las obras. Hoy la enorme torre luce desafiante y altanera, sobresaliendo en el primer plano de la ciudad, que con sus 72 metros de altura
y su envergadura son espectaculares. La muralla, que encierra la parte antigua de la ciudad, está en perfecto estado de conservación. Conviene visitarla.